Pero es que además, aunque existiera ese interés general, eh, que no existe, insisto, como, como sistema de preferencias perfectamente definido, aunque existiera, eh, es caer en una ingenuidad tremenda pensar que la estructura política existente, es decir, el Estado, con sus políticos, con sus burócratas, con sus lobbies, con sus clientelas, eh, que ese Estado realmente existente, tal cual está configurado o tal cual, como podría llegar a configurarse, porque de nuevo, aunque cojamos el sistema eh, estatal estadounidense, la democracia moderna más antigua y con más solera, eh, es muy ingenuo pensar que toda esa masa de personas que componen el Estado y que simplemente tienen como característica definitoria que les dotamos con una hiperlegitimidad social para comportarse de maneras distintas a las que puede comportarse cualquier otra persona, es sí. decir, les, les dotamos de autoridad política para que tomen decisiones que afectan a nuestras libertades, es muy ingenuo pensar que esas personas, aun cuando existiera el interés general, perseguirían ese interés general. Esas personas son personas individuales que tienen su propia agenda individual y que van a perseguir su interés individual dentro de la estructura política estatal que los habilita a transgredir los derechos individuales y que, por tanto, les dota de un poder extraordinario para alcanzar sus fines, eso sí, siempre diciéndonos que, al hacer lo que hacen. Que es, hacen lo que a ellos les interesa hacer, están persiguiendo el interés general porque la base de su legitimidad es justamente ese engaño socialmente compartido de que son los representantes de la voluntad general que no existe y que están persiguiendo además nuestro propio interés cuando eh, cercenan nuestras libertades. Por tanto, estamos muy alejados de una sociedad liberal, estamos muy, muy alejados de una estructura política liberal, de una estructura política minimalista que únicamente se restrinja a. Salvaguardar los derechos y las libertades básicas de los ciudadanos, una estructura estatal minimalista que básicamente contenga el código penal y poco más y que para todo lo demás permita que las relaciones entre partes sean soberanas, sean las que dicten cómo las partes se quieren relacionar entre sí, eh, libertad de asociación, libertad contractual y, por tanto, leyes privadas, porque el contrato. En última instancia es eso, es una ley privada, es una ley entre partes, leyes privadas para regular relaciones privadas y consentidas entre adultos. Ese, de ese ideal estamos, estamos muy, muy alejados. Y claro, ¿qué tendríamos que hacer para acercarnos a ese ideal? Pues por ponerlo en perspectiva. Porque creo que la perspectiva histórica aquí es muy importante, dado que prácticamente todos ya hemos nacido en sociedades donde el Estado es gigantesco y por tanto no hemos conocido otra cosa. Y, y por tanto parece que el único modelo posible de sociedad es aquel en el que hemos nacido. Tenemos un sesgo de statu quo muy fuerte eh, en función del cual las cosas no pueden ser distintas, solo pueden ser como son. O al menos, aunque pensemos que puedan ser distintas, como solo hemos conocido aquello que hemos vivido, pues tampoco queremos lanzarnos a la piscina a hacer experimentos con gaseosa sobre aspectos fundamentales de la convivencia y de la organización social. De ahí que la perspectiva cuando hablemos de o cuando hablamos de revolución liberal frente a lo que tenemos sea tan importante. Actualmente los estados eh, en Europa, que es el área que voy a tomar de referencia, también podríamos meter a Estados Unidos lo que a veces se llama Occidente, quizá en términos un tanto eh, poco rigurosos, pero, pero bueno, para entendernos, en Occidente los estados actualmente tienen un peso que podríamos establecer entre el, 60 y el, el, entre el 40 y el 60% del PIB. ¿Eh? A, el, España, por ejemplo, estará en torno al 46, 47%, hay estados un poquito más pequeños, más cerca del 40, otros más grandes, Francia 58, 59, pero estamos... En, ese, en esos rangos. 40-60% del PIB significa que el Estado eh, termina disponiendo cada año del equivalente al 40 o al 60% de toda la riqueza final que esa sociedad produce durante ese año. Ese es el control, el manejo directo que tiene de la riqueza nacional, pero luego a través de la regulación el otro 40 o 50 que no toma eh, directamente bajo su control, también lo controla indirectamente a través de regulaciones cada vez más intrusivas y más asfixiantes. Por tanto, claro, si las personas en gran medida desarrollamos nuestra personalidad a través de nuestra interacción con nuestro entorno externo y con, y con la riqueza que generamos con nuestro trabajo, el hecho de que el Estado termine controlando Aquello que producimos para perseguir nuestros fines significa que termina controlando cuáles son nuestros fines. Esto no ha sido siempre así. Hoy en día nos puede parecer que un Estado del 40 o del 60% pues es lo que hay, es lo normal, porque cuando hablamos de reducir el Estado, pues tomamos como referencia a Europa y decimos, pero es que en Europa toda Europa tiene estados similares, es verdad. Puede haber alguna excepción con algún estado un poco más pequeño. Suiza, por ejemplo, tiene un estado del 33, 34%. Pero bueno, aún así estamos en porcentajes de, de, de PIB muy elevados. Bueno, a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, que ya teníamos estados modernos, no estamos yendo a la Edad Media ni, ni a estados pre-revolución francesa, sino a estados modernos, estados bajo los cuales Occidente se desarrolló y se convirtió en una potencia económica, la revolución industrial se desarrolló bajo este tipo de estados, eh, ningún estado pesaba más del 10% del PIB. Y muchos estados, incluyendo Estados Unidos, durante gran parte del siglo XIX, pesaba menos del 5% del PIB. Los estados nórdicos, hoy tan afamados por ser socialdemocracias, con un Estado gigantesco y muy redistributivo, hasta mmm, pasada la Primera Guerra Mundial también tenían estados de menos del 5% del PIB. Entonces, ¿es necesario que el Estado sea tan gigantesco como lo es hoy? No. No es una necesidad tecnológica que el Estado sea tan grande. Es una decisión política derivada de un clima o un ambiente cultural, moral determinado que conduce a que los ciudadanos hoy racional o irracionalmente, pero que hoy los ciudadanos deseen, demanden ese tipo de estado que es gigantesco. Y lo en gran parte probablemente lo desean, lo demandan, primero porque no conocen otra cosa y por tanto hay una tendencia a perpetuar lo que conocemos. Sobre todo mientras más o menos funcionen, no es que funciona muy bien, pero tampoco, desde luego, estamos en una situación desastrosa de, de descomposición social y de destrucción económica, no estamos ahí. Si lo estuviéramos, probablemente habría un, una cierta demanda de cambio, eso es lo que hasta cierto punto está sucediendo en Argentina, pues una sociedad que se está descomponiendo y ha llegado un señor y dice: Bueno, aquí hace falta cambiar muy radicalmente las cosas, en una dirección además similar a la que os voy a exponer a continuación, eh, y, y, y la sociedad. Pues ha escuchado, ha escuchado y ya veremos cuánto tiempo escucha, pero que hay una, ha habido una cierta predisposición a cambiar de manera importante las cosas. Aquí no, porque no se da la situación objetiva de el statu quo está fallando. Y luego también porque se han ido implantando o se han ido generalizando la idea de que el Estado es bueno, de que el Estado, a pesar de que restringe nuestras libertades, de que cercena de que nuestras libertades, de que nos coacciona, de que no nos deja vivir la vida como queremos vivirla, eh, que en realidad en el fondo lo hace por nuestro bien o... En todo caso, que esos son los sacrificios necesarios para que la gente menos desfavorecida de la sociedad pueda sobrevivir. Y ya os intentaré mostrar a continuación que eso no es así. Que no hace falta que el Estado sea del 50 o del 60% del PIB para evitar que quede gente descolgada de la sociedad. Que eso son excusas para justificar el Estado mastodóntico que tenemos. De hecho, por las razones que ahora os voy a ofrecer en breve, eh, creo que se está desenfocando el problema... De la lucha contra la pobreza, precisamente porque ese no es el objetivo real del Estado, gigantesco que tenemos hoy.